Buenos días, les habla Javier García Granados, vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, para informarle los avances en las labores de rescate de las 11 personas desaparecidas en el accidente minero de Neira Caldas. En la jornada de anoche tenemos 3 retroexcavadoras disponibles trabajando todo el tiempo en la construcción del jarillón, el cual ya tiene unas dimensiones de 80 metros de largo, 14 metros de ancho y 11 metros de profundidad. El personal de la agencia que está participando en las labores de rescate son 9 personas entre ingenieros y técnicos, tenemos 14 socorredores de la zona y 75 personas de la comunidad que nos están ayudando en estas labores. La altura del agua del pozo ha disminuido cerca de 2 metros. Ya estamos alistando los protocolos para poder entrar al túnel una vez bajen las aguas y la instalación de la motobomba Maco, que esperamos con eso poder evacuar el agua y hacer el ingreso para poder rescatar a estas personas.